Carme Ruscadella. Es una de las cuatro mujeres en el mundo que tiene la más alta distinción en la guía Michelin. Su primer comentario al recibir la noticia fue: todavía no he llegado a la cima. Una clara muestra de su perfeccionismo. Esto le ayudó a desarrollar una carrera profesional que empezó con una tienda de comida tradicional y hoy le ha llevado a dirigir uno de los mejores restaurantes europeos. En 1998 abrió San Pau, su negocio, su casa, su familia y su vida. Tony, su marido, se embarcó con ella en la aventura culinaria que casi 20 años después conseguiría 3 estrellas Michelin. En uno de esos momentos que la vida a veces brinda, recibió una curiosa oferta de un cliente japonés en su restaurante de San Pau. Para abrir una réplica exacta con el mismo tipo de cocina en Tokio. Reflexionó sobre la idea, pero finalmente dio el salto. En 2004 se abrieron las puertas del restaurante de la capital japonesa, con requisitos muy claros sobre el origen y la calidad de la materia prima. En junio de 2018, Carme y su marido anunciaron el cierre de su restaurante el 27 de octubre y el inicio de nuevas aventuras gastronómicas, con las siguientes palabras: no nos retiramos, vamos a ampliar el contenido de nuestra cocina Estudio Lab.